Street Fighter VI llega el 2 de junio repleto de contenido, con la intención de acercar los juegos de lucha a un nuevo público y con un curioso modo que convierte Street Fighter en un juego de rol. Vamos a empezar precisamente por esto último. El World Tour es uno de los tres grandes modos y donde pasamos casi la mitad de las tres horas que pudimos jugar a una versión en desarrollo del juego de lucha. Estamos ante un modo historia que pone patas arriba todo lo que uno se puede esperar de un juego de lucha, pero a la vez te enseña a jugar y desborda cariño por la saga. La premisa no puede ser más sencilla. Nuestro objetivo es llegar a ser los más fuertes y descubrir qué significa ser fuertes. Para ello, recorreremos el mundo aprendiendo las técnicas de las personalidades de la saga, completando misiones, personalizando nuestro avatar, charlando con personajes y, por supuesto, intercambiando golpes con maleantes, luchadores conocidos y caras nuevas. Antes de que Luke nos dé las primeras lecciones, el primer paso será crear un avatar al gusto. Lo más interesante es que la complexión, la longitud de las extremidades y otras partes de la personalización influyen en los combates. Por suerte, con unas pocas monedas del juego, podemos cambiar nuestro aspecto en los gimnasios de los mundos abiertos. El World Tour, como su nombre indica, nos llevará a lo largo de varias ciudades de todo el mundo. Metro City, la que pudimos recorrer, está repleta de gente con la que charlar y, más importante todavía, contra la que combatir en cualquier momento. Sin pantalla de carga alguna, la cámara se sitúa de lado y cuando acaba el combate vuelve a ponerse a nuestra espalda. Tampoco faltan rufianes de todo tipo que se abalanzan sobre nosotros en cuanto nos ven, por lo que más nos vale haber conseguido experiencia para tener el nivel suficiente al entrar a ciertas zonas si no queremos que nos apalicen, aunque podemos huir de los combates. ¿Y qué más hay de RPG en esto? Bueno, aquí tampoco falta una opción para usar objetos consumibles variados en los combates, que se pueden pausar, tiendas de alimentación donde sanarnos y, por supuesto, también hay establecimientos donde comprar ropa que altera nuestras estadísticas. Algo que queremos aclarar de las estadísticas es que no varían nuestros movimientos en combate, sino que eso depende del maestro que tengamos equipado en cada momento y de los ataques especiales que hayamos asignado, que pueden ser de luchadores distintos. Estos movimientos también tienen utilidad en la exploración, por ejemplo, para volar de un tejado a otro con la patada giratoria de Chun-Li. Aunque el mundo parece muy rígido, de esta manera se esconden objetos útiles, coleccionables y otras recompensas como guiños y alguna broma. A pesar de que no hacen nada innovador, hemos pasado un rato genial en los combates multitudinarios contra la peor calaña de Metro City, participando en los retos y minijuegos que esconde cada esquina. El gran problema que le vemos es que empieza demasiado lento. World Tour quiere ser la puerta de entrada para cualquiera que no haya jugado antes a un juego de lucha, pero también quiere ser el primer RPG del jugador opuesto, el que no ha salido de los mamporros. Así, los primeros lamentarán que sea tan guiado, cuadriculado y rígido. Y cualquiera que haya jugado un juego de lucha, incluso un combate rápido este mismo, echará en falta muchas opciones en los combates que se irán desbloqueando conforme avance la historia. Si le habéis seguido la pista a Street Fighter VI, sabréis que llegará con dos esquemas de control. El clásico sigue presente y es el más versátil, el que más opciones deja al jugador y el que utilizarán los habituales del género. En el anterior gameplay que publicamos, nos centramos en las muchísimas posibilidades que tiene el juego con ese control. Pero en esta ocasión hemos jugado todo el rato con los controles modernos. Este esquema de control es la gran apuesta de Capcom para volver a hacer popular el género de la lucha. Desde la perspectiva de alguien que no tenga mucha experiencia en estos juegos o que lleve mucho tiempo sin probarlos, creemos que lo va a conseguir. Básicamente funciona de manera similar a los controles de Super Smash Bros., aunque un poco más complejo ya que hay muchísimas más técnicas que ejecutar. Evidentemente, esto provoca que tengamos menos técnicas disponibles, pero para muchos valdrá la pena gracias a lo que se obtiene a cambio. La barrera de entrada para pasárselo realmente bien con el juego se reduce enormemente. En lugar de intentar recordar tal o cual ataque, nos basta con tener en cuenta las particularidades del personaje que hayamos elegido y el cómo funcionan las mecánicas. ¿Y qué mecánicas? No queremos profundizar demasiado porque estaríamos aquí todo el día, pero lo que Capcom ha hecho con el indicador Drive, los movimientos asociados y sus counters con el funcionamiento de la barra de ataques especiales, todo esto añade una capa de estrategia a cada intercambio de golpes. Es sencillamente brillante y muy comprensible tanto para los veteranos como para los novatos. Puede sonar complejo, pero en apenas unos minutos ya habíamos entendido cómo funciona este sistema de piedra, papel, tijera y disfrutamos de cada minuto en Fighting Ground, la pata central del juego que incluye todos los modos vistos en Street Fighter V. El modo arcade disponible para los 18 personajes se puede jugar en versiones de 5 o 12 escenarios. Se nos cuenta la historia de cada luchador con escenas estilo cómic y entre combate y combate se introducen algunos minijuegos como destrozar un camión en un tiempo límite. Por supuesto, no falta un modo versus, donde se puede elegir la dificultad de la CPU y participar en combates uno contra uno o dos contra dos, una variable, batalla extrema, que añade reglas alocadas como si se tratara de un Smash Bros, como que salgan adversarios explosivos que mandar al contrario. Pero hay más todavía, una guía jugable completísima para cada personaje que sirve con los dos tipos de control,
pruebas de combos con cada luchador. Lo volvemos a repetir, el contenido de Street Fighter VI es abrumador, y eso que no hemos hablado del modo online Battle Hub. Pero no solo es un juego repleto de contenido, sino que además está pulido y cuidado al máximo. No tenéis más que ver este gameplay o las imágenes. El motor de los últimos Resident Evil también sirve para crear un título colorido, con una personalidad arrebatadora, con muchísimo estilo, y además es fluido y estable como una roca, aunque con una excepción, en World Tour, que quizás se arregle de cara al estreno. El título no solo entra por los ojos, sino también por las orejas. La música animada le sienta como un guante y los comentaristas en tiempo real nos han dejado con la boca abierta porque consiguen que en cada pachanga nos sintamos como si estuviéramos en el Capcom Pro Tour. Para ir cerrando este vídeo, Street Fighter VI es espectacular, divertidísimo y completísimo. Su sistema de combate encantará a los seguidores de la saga y al resto de fans de los juegos de lucha, pero además es fácilmente comprensible para los novatos. Y creemos que ahí está la clave del título de Capcom. Su principal innovación, conseguir que muchos adentren en este género por primera vez y que otros tantos que lo dejaron vuelvan a él. En un año en el que el calendario de videojuegos está repleto de grandes títulos, la vuelta de Ryu, Ken y compañía puede volver a ser un fenómeno de masa. Smart play with the throw. Still scrapping for control of the stick. There's the drive impact that's going to lead to a juicy punish counter. Jumps, a quick breather. Saihasho. KO. Well, listen, when you're locked in, you're locked in. That was a decisive.